Bueno, constructores, seguimos aquí. Vean como toda la cantidad de librerías que hay en SketchUp que podemos bajar. Rápidamente vamos a seguir viendo cómo voy poniendo y colocando todo lo que son los muebles, las decoraciones. Unas las voy a dejar, otras no. Y bueno, pues para que se den una idea más a grosso modo de y más rápida de todo lo que se hace, ¿no? Cómo voy checando los modelos que existen y cómo los vamos utilizando para que vayan utilizando también ustedes en su arquitectura y en su modelado, no solo nada más en las remodelaciones, sino en cualquier tipo de elementos. Se pueden tener muchas librerías. Y bueno, pues aquí estamos viendo cosas que nada que ver del Facebook, ¿no? Pero bueno, así lo estamos checando.
Bueno, constructores, pues ya, como les adelanté todo, porque era un proceso muy tardado, y de hecho voy a tratar de adelantarlo más para que no se me fastidien viendo procesos teóricos, pero bueno, ya le metimos varios. No todos los muebles, vean, este mueble es de, este de aquí es de SketchUp, y vean que no nos quedó así el resultado que nosotros queremos, pero vean, este es una chulada, este pues más o menos ya después vamos ajustando todo eso, pero ya tenemos unas lámparas y varios muebles exportados de SketchUp. Entonces pues ahora lo que pretendemos es tapar este hueco, y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a utilizar este mismo muro. Y ya nomás le quitamos las puertas, lo cambiamos para acá. Con cortes vamos manipulando la vista, lo vamos cortando. Y lo ajustamos a que nos dé aquí. Pero obviamente pues hay que mandarlo al layer de lo escondido, para que cuando nosotros utilicemos nuestro, ya no se vea, pero cuando nos vayamos al modelo pues ahí lo tenemos. Aquí hay que ajustar la altura para que nos coincida con la losa. Y vean, ya quedó el hueco sellado. Nada más hay que revisar que no brinque acá de este lado. Y no, así quedó. Para que nos coincida, porque las alturas las tuvimos que ajustar. De hecho, hasta la fecha sigo ajustando alturas. Vean la cama como quedó volando. Y bueno, pues estos elementos que también hay que estar ajustando. Control Shift G. Y en la parte de acá pues vamos a ajustar todos los elementos que tenemos que cambiar sus alturas, y volvemos a agrupar para dejar a la altura que necesitamos nuestro proyecto. Nunca te perdonaré. Chingao, la pinche barba del Chucky ya me tapó. Qué traen, ¿no? (risa)